A campo, financiado por la empresa Syngenta. Este relevamiento consistió en hacer análisis de suelo proveniente de los rodales de plantas afectadas o también análisis de plantas. En los análisis de plantas se determinaron diversos hongos, alternaria, tal vez es el hongo que mayor prevalencia tiene, esto quiere decir que lo estamos viendo en la mayoría de las muestras, también algo de fusarium, y ya a niveles más bajos puede haber algo de Dreslera y algo de Bipolaris. Justamente la semilla se caracteriza por ser la forma más eficaz de transmitir enfermedades de un lote a otro, de un sitio a otra localidad, de una provincia a otra y de un país a otro. Por lo tanto, el porcentaje de plántulas que se logran en el campo va a estar muy relacionado a la calidad de la semilla y al tratamiento con fungicida pura semilla que se seleccione. En definitiva, lo que esperamos es tener un buen rendimiento. Para tener un buen rendimiento tenemos que haber pasado por todos estos pasos previos. Contar con una buena semilla, un adecuado tratamiento, con ingredientes activos apropiados y que después el ambiente permita que esto se desarrolle en condiciones lo mejor posible. Por más que se llevaran a cabo rotaciones de dos cultivos de invierno distintos, o sea, sea cebada, trigo, trigo, cebada, lo que se empezó a observar fue problemas de patógenos, no solamente a nivel foliar, sino a nivel radicular. Estos hongos aparecieron en parte por las rotaciones que venimos haciendo, porque estamos haciendo mucho monocultivo de fina. En campos donde la situación hídrica era muy complicada, el cultivo se estresaba, aparecían problemas de pie, diagnóstico era rizoctonia, y los cultivos se caían a pedazos. Es un patógeno muy agresivo y en esa época no se encontraba una respuesta o una solución a esa problemática. Hasta que, bueno, hace dos años, en el Congreso de Trigo y Cebada de Mar del Plata, se hizo la presentación del Vibrance. Un curasemilla que a su vez nos daba una solución extra que era sobre insectos en suelo. Se observa bastante buen efecto. Lo utilizamos en la totalidad de los cultivos de fina, ya sea para trigo, candial y cebada, verdaderamente con buenos resultados. Tanto en coloración como en vigor de plantas y en desarrollo radicular fue superior a otros productos que venía usando previamente. Y en lotes que sí lo teníamos tildado como potenciales problemas, en ningún momento, hasta en Cañazón, aparecieron problemas de islas, de manchoneo. Los cultivos hoy por hoy en esos lotes problemas se comportan de manera normal. Se defiende mucho mejor cuando empieza a faltar agua. En caso que no tuviéramos Vibrance, lo hubiéramos probado, pero las alternativas no son muchas cuando la enfermedad está instalada en el lote. Con Vibrance te olvidás, tiene insecticida. Ya está, asumiste el costo y pusiste insecticida, lográs el stand de planta que vos querías y punto.